todos compartimos logros de nuestros invitados e invitamos a conocer El Techo de la Ballena con libros como este, de Daniel Alberto Linares, La Flor y sus Apóstoles, ganador de la Estefania Mosca. Y comparto un correo bellísimo que me envió el autor de este libro. Hace años me hiciste una llamada en vivo desde tu programa. Recuerdo que me preguntaste si acaso superaría la barrera de los dos libros, si continuaría escribiendo, si me quedaría con Mujer de Tiza y con La Flor y sus Apóstoles, o si había otro proyecto en mente. Bien, durante 4 años he tenido esa pregunta viva en mí y hoy más que nunca. Acabo de terminar el primer borrador de mi tercera novela, Erótica de la Costumbre, es el título. Finalmente pude, pensé en ti, en tu apoyo, en tu pregunta y vi necesario compartirlo contigo. Un gran abrazo, María Alcira, dice Daniel Linares, amiga del oficio de leer y escribir. Gracias por todo, comparto contigo la dicha, los lumbagos y las bondades de la creación literaria. Hoy que tenemos tantos logros por compartir, lo vamos a contar durante el programa, pero tú también tienes algo que recomendar que conseguimos en El Techo de la Ballena. Sí, casualmente voy a hablarle del libro de Sol Linares, Hermana, ¿verdad? De Alberto Linares, La Silla Cruza las Piernas, publicado por el Fondo Editorial Fundarte. Es una colección de 15 cuentos bien interesantes. Sol Linares tiene una manera muy peculiar de escribir. Mezcla un poco esa cultura urbana con algo de realismo mágico. Al final siempre disfrutamos de historias con desenlaces inesperados. Bueno, para todos aquellos que gustan del arte de la poesía, este libro de Juan Calzadilla, el libro de las poéticas, es una opción excelente. Es un libro que, bajo el formato de microliteratura, con textos cortos, cargados de reflexión, de humor y, por supuesto, de poesía, reflexiona sobre este arte de convertir las palabras en gemas poéticas. Y bueno, yo recomendaría leer La magia de la crónica del periodista Earle Herrera. Me pareció excelente, así como es él, excelente periodista y tiene una carga poética en todas sus crónicas. Él utiliza mucho la prosa poética cuando escribe y es algo que me parece muy admirable en él. Bueno, pasillaneando dentro del techo de la ballena, mira lo que me encontré. Uno de mis libros más preferidos, de mis poetas más preferidos. El que me dejó un hilito para ir alando el porvenir. Y hay un texto aquí, mira, se abrió facilito en la página 240. Tormenta. Nosotros también estamos un poco estudiando todos los procesos mundiales y que nos afectan en nuestro país. Y entonces este libro que se llama El Imperio Contracultural del Rock a la Postmodernidad, de por supuesto nuestro preferido a este escritor Luis Brito García, pues me cayó como anillo al dedo porque estoy estudiando estos temas. Hoy vamos a hablar de proyectos que se han mantenido en el tiempo, que son ya es algo tradicional dentro de nuestra cultura en Venezuela. Por ejemplo, la Revista Nacional de Cultura, ¿cuántos años tiene? ¿Y cuánta vida hermosa se le está dando a la Revista Nacional de Cultura en los últimos tiempos? Es tan importante esta revista, es como un registro de tantas cosas que nos hacen mantener un archivo de nuestra cultura. Es también un ícono dentro de nuestra cultura, la Biblioteca Ayacucho. Aquí Juan Calzadilla está homenajeado en un libro que celebra su poesía. Juan Calzadilla, artista plástico y poeta. Y la Casa del Artista le está dando desde hace unos años nueva vida y nuevo valor al Premio Nacional de Cultura, a los Premios Nacionales de Cultura. Y también a un proyecto hermoso que se llama Registro Nacional Voz de los Creadores. Hoy estamos con Lisette Torres, presidenta de la Fundación Casa del Artista, con quien hemos compartido tantos momentos tan bonitos, ¿verdad, Lisette? Tan intensos, siempre tan bellos. Es, ¿cómo era que tú decías en la reciente entrega de los Premios Nacionales de Cultura? ¿Es posible vivir? Vale la pena vivir por el arte. Vale la pena vivir por el arte. ¿Verdad que vale la pena? Por supuesto. Sí, vale la pena. De esto vamos a hablar a lo largo del programa, pero hoy quería que me contaras, ¿cómo es que es esta nueva visión de los Premios Nacionales de Cultura que por más de 70 años se han ido convocando en Venezuela y que ahora son
como toda la gestión bolivariana, más inclusivos, más transparentes, más convocantes. Sí, bueno, muchísimas gracias, María Elcira. El Premio Nacional de Cultura es el premio, hoy por hoy, el más importante que otorga el Estado venezolano y donde el gobierno bolivariano reconoce al talento creador. Es un premio que reconoce en 12 menciones artistas, escultores y creadores, y se comenzó a otorgar en 1940. Su tiempo de entrega y sus modalidades y menciones a premiar han cambiado. El Premio Nacional nace en el área de las artes plásticas, premiaba pintura, escultura, artes del fuego, luego pasa al INCIBA, al CONAC y desde el 2007 a la Fundación Casa del Artista. Con esto lo que hicimos fue unificar en las menciones, agrupar en las menciones las distintas disciplinas artísticas y ya pues se consolida como un premio bianual, un premio realmente de carácter nacional, porque la convocatoria la realizamos en los estados a través de los gabinetes culturales y los gabinetes se encargan no solamente de levantar la información, sino de buscar al cultor y apoyarlo para que el expediente esté lo suficientemente soportado de forma que los dos jurados, el jurado calificador y el jurado postulador, pueden evaluar y puedan decidir quién es el ganador del Premio Nacional. Bueno, los premios 2012-2014 fueron los entregados recientemente, el 1 de diciembre de 2015. Vamos a recordar en un video, es un video que vamos a estar viendo a lo largo del programa, quiénes fueron los ganadores de esa edición, recordando que en este momento está abierta la convocatoria para los premios 2014-2016. ¿Por qué será que tu mamá te quiere tanto? Porque es mi mamá. ¡Ah! A ver, ¿y qué otro les llamó la atención? Este tú lo fuiste a buscar para allá, ¿por qué? Yo me imagino, ¿por él? Por mi apellido. Leandro Miranda. ¿Y porque yo ¿Será que tú eres descendiente de Miranda? Eso es lo que yo pienso, que es mi tatarabuelo. Uy, déjame tocarte. Uy, estoy honrada. Habría que investigar, porque tú te llamas Leandro Miranda y él es Francisco de Miranda. Pero, no, a lo mejor. Recuerdo que la primera vez yo traje un libro que tenía la historia de varios libertadores. Sí, el libro de los libertadores. Yo después lo conseguí en una feria y lo compré. Y tú tenías allá abajo. Sí, yo compré dos. Mira, y tú tienes ese que es un álbum. No. ¿Qué es? Un libro. Sí. Retazos de historia de nuestro libertador. Ajá, para que juegues con la historia de nuestro libertador. Ese a ti te gusta, ¿verdad? Todos los héroes fueron niños como ustedes, los héroes de nuestra historia, los que nos libertaron fueron como ustedes, niñitos, mira, del tamaño de ustedes. Ahí está la historia desde que era chiquito. Toda la vida de él, ¿verdad? Contada. Qué bello. Su padre. Mira, Victoria te quiere mostrar este, de Aquiles Nazoa. La fábula de la ratoncita presumida. A ver, muéstralo. Siempre a leer de todo. Y ustedes me prometen que van a intentar hacer un video, aunque sea con fotos y música y todo. ¿Sí? ¿Y lo pasamos aquí? Sí, puedo. Y con el libro Cardenalito. Eso es lo que yo le quería proponer al ministro, que hagan videos con el libro Cardenalito. Y lo que yo le quería decir, el libro Cardenalito tiene una receta de galletitas de mantequilla. Sí, yo le quiero sacar una idea ahí que yo también leí en el libro Cardenalito. ¿Sí? ¿Qué? Que son como zancos, que con lata de pintura, tú le abres un hueco, está la lata. ¿Y ustedes hicieron esa actividad? Sí. De eso hay un video, ¿me lo podrían mandar? Cuerda. ¿Me lo podrían mandar? Pero fotos también. ¿Y fotos? Bueno, ¿y hacemos un video aquí? ¿Que sea ese el primero? Sí. Bueno, es una promesa. Del encartado El Chávez que yo conocí, Correo del Orinoco, marzo 2013. Hugo Chávez, ¿cómo lo entiendo desde la razón y desde el corazón? María Elcira Matute. Se han escrito y se seguirán escribiendo cientos de libros sobre Hugo, el hombre, el lector, el presidente, el estadista. Quizás algunos recién ahora comienzan a comprender la importancia de su legado. Algunos no podrán comprenderlo nunca, pero el pueblo, los pueblos del mundo lo comprendieron siempre, así que yo voy a recordar a Hugo como lector. Lo voy a seguir tuteando y sonriendo cuando piense que ahí está,
en algún sitio de mi mente, de las mentes y los corazones de quienes sentimos afecto por él. Ese lector cómplice y curioso, maniático de sus libros, ese que se nos fue tan pronto, que dejó tanto, que nos enseñó a ser más auténticos, más felices, menos protocolares, más humanos y más orgullosos de nuestra venezolanidad relacionada como nunca con el mundo. En mi recuerdo lo tendré presente, siempre buscando el tiempo y la forma de leer siempre y leer de todo, satisfecho de su paso por el mundo, libre, feliz. Increíble cómo los libros nos acercan a los afectos. ¿Cómo valoras tú a ese Chávez de que se hicieron casi 500 libros, que nos inspiró a todos a escribir conjuntamente un libro maravilloso que hoy está vigente, que es La Constitución? Un promotor de la lectura como Chávez, una persona que cambió al mundo. ¿Cómo lo valoras tú, que eres editor, que eres distribuidor, que eres lector y que quieres tanto a Chávez como lo queremos tantos en el mundo? Valorar a Chávez, yo diría de que es muy difícil. Es muy difícil porque Chávez ha trascendido una serie de condiciones. Se ha personificado en una abstracción que podemos decir perfectamente que es pueblo y es historia. Hablar de Chávez, por ejemplo, es simplemente hablar de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, es hablar de América del Sur, es hablar del Caribe, es hablar de los pueblos que han estado condenados, como aquel libro famoso de Fanon, Condenados de la Tierra, que han estado condenados a la miseria y al hambre y a la injusticia. Hablar de Chávez es hablar de todo eso, porque Chávez levantó la voz para que eso pudiera corregirse, pudiera cambiarse. Vamos a recordar al presidente Maduro, cuando en un contacto con Maduro refería su relación con los libros de papel. Y antes de eso, les recomendamos nosotros este libro que nos regaló Rod Medina, Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, en una recopilación de Carlos Herrera, donde el presidente Chávez, en cadena nacional en junio de 2001, y aquí está recogida la frase, decía: nada como un buen libro para introducirse en el tiempo, en el espacio, para vivir dimensiones indescriptibles del tiempo, de la historia, de la geografía, de los sentimientos. Recomiendo la lectura. Veamos al presidente Maduro, que con este micro se nos une a la campaña Un Minuto para el Libro. Las cosas han cambiado, sin lugar a dudas. Ha cambiado una cosa muy importante, camarada, que es que la gente no está leyendo mucho periódico ahora. La gente se entera de los asuntos por las redes en tiempo real y por la televisión. Casi el 70% de la gente se entera de los asuntos y la prensa poco a poco ha sido desplazada, la prensa escrita. Pero nosotros no podemos, como no podemos perder la costumbre de leer un libro. La gente estaba empezando a leer libros por la tableta, está bien, se vale, pero uno no puede perder la costumbre centenaria de la humanidad, que los tenemos en los genes, de agarrar un buen libro, en este caso Las Memorias Oleares, y sentarse y trabajarlo, y tener la disciplina, subrayar, volver a leer, ¿verdad? Eso forma parte casi de la propia génesis y forma de existencia de la humanidad, ¿no? Desde que la humanidad creó la escritura y luego creó esta maravilla, el libro. ¿Cuántos siglos pasaron para que la humanidad llegara a esto? Vienen
nuevas circunstancias, nuevas situaciones, pero debemos defender el libro, por ejemplo. El libro como instrumento de conocimiento, de estudio, defender el libro como lo hace la Revolución Bolivariana a través de las ferias de libros nacionales, internacionales, como lo hacen las revoluciones de América Latina y el Caribe, defender el libro y la libertad de publicación, de creación, ¿no? De la novelística, de la poesía, del ensayo, de la investigación. Solo la revolución lo puede hacer y lo está haciendo. Nosotros los seres humanos tenemos que ser cada día mejores, más bondadosos. La única forma de ser felices es desde la bondad, no es desde el egoísmo, no es desde los carros nuevos, desde el consumo. Eso te crea euforia, pero no eres feliz. Y Dani y yo estuvimos por 2 años haciendo estas reflexiones. Y aquí está este producto que lo hacemos en gratitud a don Hugo, en gratitud a Venezuela. Ustedes tienen que sentirse más que orgullosos. En esta tierra se parieron 2 grandes hombres, el libertador de las patrias y el justiciero de las patrias. Libertad sin justicia, no está completo el proyecto. Y ese binomio Bolívar y Chávez, hoy en día han convertido a Venezuela en el país de la esperanza. Este proyecto hay que defenderlo con uñas y dientes y alma y corazón y razón. Porque aquí se juega la vida a la humanidad entera. Hay que estar consciente de lo que ustedes tienen y lo que ustedes están dando. Si nosotros perdemos, pierde la humanidad. Desde el colectivo de la Misión Leer y Escribir y de todo el Estado Bolivariano de Guárico, en nombre de su gobernador Ramón Rodríguez Chacín y de todos los que formamos parte del colectivo, queremos darle las gracias. Y yo me siento... No me estoy viendo en el espejo, pero debo estar sonrojada porque esto no es usual en nuestras vidas, ¿verdad, Wolmer y Valeria? Esto es algo que nunca me había ocurrido y es la primera vez que nos hacen un homenaje por cumplir con nuestro deber revolucionario. El gran reto de los revolucionarios es romper con el paradigma del individualismo producto de la historia capitalista que hemos vivido. Y el socialismo nos pone en defensa del otro. Para mí no bastó saber y ser una apasionada lectora, sino que cuando andamos en las calles, vemos en el rostro de los hijos infinitos de Andrés Eloy Blanco, veo a mis hijos y siento que yo quiero que ellos lean como mis hijos. Y de allí nació la misión. Bienvenido a mi biblioteca, aquí donde se encuentran ustedes, han pasado, no es que están, más de 5.000 libros, en este momento deben quedar como unos 2.000 porque hemos donado por espacio para bibliotecas, para librerías en el interior del país y otros hemos tenido que exiliarlos en otros cuartos, en algunos depósitos, en cajas. Esta librería, mejor dicho, esto no es una librería, pero tampoco es un kiosco. Es la biblioteca donde paso mis ratos, donde escribo, donde leo y donde pues me nutro un poco de la vida de otros, de los otros autores, en todos los géneros. Realmente yo no tengo así un género predilecto. Yo leo aquí desde crónicas hasta novelas clásicas, poesía, ensayos, todo depende del estado de ánimo en que me encuentre en ese momento. Entonces uno busca la poesía o busca la narrativa y cuando anda buscando explicación de los fenómenos, entonces va a los ensayistas que son realmente quienes le van a uno orientando
como un faro de luz por los caminos de la vida. En este momento yo le recomiendo este libro. Y se lo recomiendo porque se acaba de ir de este paisaje Ramoncito Palomares. El poeta Ramón Palomares, y este es una antología, se llama Vuelta a la Casa. Uno de sus libros emblemáticos, más conocido, es Adiós Escuque, de su pueblo. En aquel pareció una despedida, y este es Vuelta a la Casa. No es el regresar a Escuque, es regresar a Escuque y a su propia poesía, es regresar a sí mismo. Tu es le soleil d'un million de matins. Como ya les dije, esto no es una librería, pero tampoco es un kiosco. De manera que aquí los libros que yo les pueda recomendar, algunos son de fecha reciente y otros pues salieron en épocas ya pasadas. Este que quiero que ustedes compartan conmigo es de Julio Cortázar. Realmente es una edición del 2009, no es una novedad, pero sí es novedoso. Porque se titula Papeles Inesperados, de Julio Cortázar, uno de mis escritores emblemáticos, que siempre está aquí, lo tengo allá en aquella foto, ya ustedes la van a ver, a don Julio Cortázar, y él aquí en Papeles Inesperados son textos inéditos que dejó por allí, que fueron recopilados, editados, y entonces aquí él nos habla de sus novelas, de sus obras para cine, para televisión, de sus traducciones, de los secretos de esa gran novela que es Rayuela, de Cronopios y Fama, en fin, es Julio Cortázar, revelándolos unos pedacitos de los grandes misterios de su luminosa y excelente literatura. Yo se los recomiendo, Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Bueno, desde aquí, de mi biblioteca, que es, para usar una palabra de mi amigo Orlando Araujo, mi lugar de refugio, les voy a recomendar un libro de un gran maestro, más conocido como político que como poeta, pero realmente se trata nada menos que de don Luis Bertrán Prieto Figueroa, y su libro se llama El Magisterio Americano de Bolívar. Estas son publicaciones que está haciendo la Fundación Prieto Figueroa, recogiendo toda la obra del maestro, de quien, por cierto, esta semana se cumplen 114 años de su nacimiento. Por eso quiero recomendarle el libro, por una razón que es esa. Por la otra, porque habla de Bolívar en los momentos en que el Libertador está siendo defenestrado por la derecha de los lugares públicos. Pero todavía hay una tercera razón. Luis Bertrán Prieto Figueroa, un adelantado de su época, un seguidor del pensamiento de Simón Rodríguez, fue también un gran cultor de los libros. Él tiene un libro, por cierto, que se llama, una de sus obras, valga la redundancia, La Magia de los Libros. Él nos recomendó leer, y hoy con el maestro Prieto Figueroa, en los 114 años de su nacimiento, yo le recomiendo a todos que volvamos a la lectura, que más allá de los medios digitales y de las redes, que realmente son medios muy buenos, siempre el libro estará allí esperándonos, esperándonos con mucha amabilidad y con esa magia que resaltó en toda su obra el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Y con el magisterio de Simón Bolívar, entonces tenemos de compañía a dos grandes lectores, al maestro Prieto y al libertador Simón Bolívar. ¿Qué pensabas cuando estabas chiquitico? ¿Ya tenías idea de lo que ibas a hacer ahora? Que ya tienes 11, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué pensabas tú cuando estabas chiquitico? Bueno, yo desde pequeño siempre quise ser actor. Ajá. Me gustó mucho la actuación desde pequeño. ¿Sí? Sí. Ya estabas definido. ¿Y qué significa este perrito para ti? Bueno, títere.
Desde pequeño, mis padres tienen un teatro de títeres. Sí. Entonces, sí. Y a mí me gusta bastante hacer títeres. Este yo lo hago. ¿Este lo hiciste tú? Sí, más ayudé, pues. Mira, ¿y cómo es este personaje? A ver. Yo estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Y tú muerdes? No, yo soy doméstico. Tú eres un perrito doméstico. ¿Y de ti te cuida el papá de Sebastián? Sí, es un gran dueño. ¿Sí? Sí, me da comida todos los días. Ajá, te vacuna. Sí, claro. Qué bueno. Y además que el dueño, mi dueño, ajá, es veterinario. Pues imagínate, lo mejor que le puede pasar a un perro. Sí, y es un gran veterinario. Sí, señor. Bueno, mucho gusto, vale, de haberte conocido. A ver. Mucho gusto de haberte conocido. Gracias. Igual. Por haber venido a la librería. No, para mí es un placer. Sí, bueno, para mí también fue un placer verte a ti, Sebastián, como actor, con la seriedad que tú asumiste tu personaje, con tantas cosas hermosas que se decían en esa obra. Purifiri. Empresarios exitosos. Empresarios exitosos. ¿Cómo hicieron ustedes esa crítica a los empresarios que no cuidan la ecología, a los empresarios que están dañando el ambiente? Tú te das cuenta que tenía un mensaje importante, ¿no? Sí. Importantísimo. Claro. Y tú hacías de mono margariteño. ¿Quieres, sí, hacer un poquito de este personaje? ¡Ay, disculpen! Pero bueno, es que nos entretuvimos en las ramas de unos árboles en el camino. De lo mejor era esa obra. Oye, pero qué maravilla, nosotros allá haciendo el programa en estudio y aquí nos viene a visitar una persona tan requerida, hoy 23 de abril de 2016, Día del Libro, a 400 años de la partida de Miguel de Cervantes, que tanto habló de usted, señor, y más de 400 años de la publicación del primer tomo del Quijote de la Mancha, que fue repartido por millones en Venezuela. Nos agrada tanto tenerlo acá, usted tan luchador y tan moderno ahora, con franela, pero siempre con su particular sombrero. ¡Ah! Este es el símbolo de la lucha, porque yo soy Alonso Quijano, caballero andante. Soy un hombre cuya ley es desfacer entuertos y huir de la ambición, huir de la hipocresía, de la vida licenciosa, evitar la mala vida. Yo soy un hombre que por su propia gloria busca la senda angosta y difícil. ¿Soy acaso tonto y mentecato por eso? ¿Ah? ¿Soy así? No, señor. Porque hoy más que nunca la figura mía, de la triste figura que llaman, mi triste figura, viene aquí a caminar, a enseñar a la gente que el que lee mucho, avanza mucho y ve mucho y corre mucho y aprende mucho. Y eso de que usted dio en llamarse Don Quijote de la Mancha, usted es bien inventor. Usted no se llama Alonso Quijano, pues, no acaba de decir. Yo soy un caballero andante y como caballero andante tengo que tener mi propio nombre que refleje lo que es la virtud, lo que es la lucha por la justicia, por la verdad, por la libertad. Y Don Quijote soy, de la Mancha soy, allí nací y por eso soy. Alonso quedó atrás allá. Allá en el pueblo que me vio nacer, junto a la gran Dulcinea del Toboso, mi amada, mi gran amada, porque el amor también es importante en estos tiempos, en todos los tiempos, en los tiempos que vendrán, en los tiempos que viven, en los tiempos que tienen. Amaos, amaos y amémonos, eso es muy importante.
Usted sabe que decía Simón Bolívar que los tres grandes majaderos habían sido Jesucristo, Quijote y él. ¿Qué le parece a usted estar allí en ese plato con tres grandes personalidades? Decían que haré en el mar, pero no importa, porque sin los locos, ¿qué sería del mundo? Sin los locos, ¿qué sería de la vida? Sin los locos, ¿qué sería de los sueños? No había forma de luchar. ¿Y qué es la vida sin sueño? Por eso, dicen que soy loco, loco soy, pero no he arado en el mar. Ahí están mis aventuras, mi lucha por la justicia contra los gigantes, contra la hipocresía. Van a decir que soy un majadero, pues quizá sea un majadero, un tonto y un mentecato, pero sigo luchando por la libertad, sigo luchando por la justicia, y eso no morirá nunca. Aunque mi cuerpo muera, habrá muchos Quijotes en el mundo que seguirán mi senda. Nosotros queremos que Quijote nos lea él mismo ese libro que Miguel de Cervantes hizo hace más de 400 años y que seguimos leyendo. Así que él se queda un ratico más con nosotros para leer Quijote, leyendo a Quijote, y después nosotros volvemos al estudio porque tenemos más que contarles hoy, Día del Libro, 23 de abril de 2016. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un... De altos espíritus es aprender las cosas altas. Donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. El hacer bien a villanos es como echar agua en el mar. Cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor, muchas veces. Un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten en demasía, se vuelven bestias. Decía una abuela mía, solo hay dos linajes en el mundo, que son el tener y el no tener. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo lo que he dicho que soy, sino puedo ser también los 12 pares de Francia, los 9 hombres de la fama, pues a todas las hazañas que ellos juntos todos y cada uno de por sí ellos hicieron, se aventurarán las mías. Soy Don Quijote, el caballero de la triste figura, caballero andante, y vengo a desfacer entuertos, a luchar por la justicia, por la libertad y por la vida, he dicho. ¡Isidoro! ¿Viste? Sí, vi. Vi además que te dio un beso en la mano. Bueno, pero mira, yo intercambié con el libro, le di el libro ese que repartieron 1 millón de Quijotes. Mira, otra vez llego al estudio con el aire acondicionado y la voz se me volvió a dañar. De todas maneras, María Alcira, después de esa experiencia de haber estado con Don Quijote, esa figura tan universal, esa figura... Que nota, ¿no? Que vino para acá, para el canal. Extraordinario. Dejó el caballo allá afuera. Sí. Sancho Panza lo estaba esperando, cuidando al caballo, y Dulcinea no quiso entrar porque no estaba arreglada, pues. Pues yo creo que él te estaba mirando a ti como si fueras Dulcinea, ¿no? Así que... No, no, él tiene su Dulcinea. Mírame, y Rocinante entonces quedó afuera. Rocinante quedó afuera. Yo, ahora más tarde, cuando termine el programa, yo le dije que nos esperara para comerse una arepa y eso. Ajá. Sí, él tiene muchos compromisos. Me pareció magnífico ese Don Quijote. Sí, mira, me regaló esta edición especial que hicieron de la Real Academia Española, de Don Quijote de la Mancha. Yo le di el Quijote ese que se repartió 1 millón de Quijotes en el año 2005. En Venezuela se repartió gratuitamente. Pero Isidoro, hay tantísimas actividades hoy. Mira, a las 11 de la mañana, homenaje a Ramón Palomares.
en Librería del Sur a las 2 de la tarde, en Casa de las Letras, otro homenaje de lectura de poesía. A las 2:30 en todas las librerías del sur de Venezuela, unas lecturas homenaje a Palomares para celebrar el Día del Libro. A las 4 tenemos un foro, ¿tú vas a ir? Mira. Seguramente. Siempre que haya, lugar para entrar, porque esos foros atraen a mucha gente, ¿no? En el Teatro Bolívar, en plena Plaza Bolívar, va a estar Roberto Hernández Montoya, Juan Antonio Calcedilla Reaza, el profesor Rod Medina y yo. Roberto Hernández Montoya. Ah, quería que era el otro, Roberto. No, Roberto Hernández Montoya. Y bueno, creo que eso lo va a moderar el ministro Freddy Ñañez, es de entrada libre. Luego a las 6 de la tarde hay un recital en el Techo de la Ballena, poesía y música. ¿Quién va a hacer la música? Leonel Ruiz. Me parece apropiadísimo. Bueno, hay mucho. Recordemos que Leonel Ruiz es uno de los individuos que está generando una música de acuerdo a la época del proceso bolivariano. Sí, sí, a mí me encanta que pase eso. Hoy estamos en vivo, a 3 años de la partida física del presidente Chávez y con su pensamiento cada vez más combativo, más inspirador. Hoy recordamos especialmente, y ya les voy a decir por qué, aquella anécdota bella que los caribeños entendemos muy bien, aquella vez que el presidente Maduro decía: un pajarito se me acercó y viene él al presidente Chávez. Los caribeños entendemos así esa relación con aquello que no conocemos, que es partir a otros mundos, a otras dimensiones. Cuando yo oigo al Cristofué, me acuerdo de mi abuelita, ella me enseñó a nombrar al Cristofué. Cuando veo los ojos de los gatos, yo veo los ojos de mi papá. Y cuando leo esta poesía de Ramón Palomares, recuerda a Ramón Palomares, como Ramón Palomares recordó una vez a su mamá, a Polimnia. Ramón Palomares se nos fue ayer también a los 80 años. Ramón Palomares, que con este libro ganó el premio Valera Mora, que fue premio nacional de literatura, que fue tan maravilloso. Ramón Palomares, que es de Trujillo y falleció en Mérida, escribió esto: pajarito que venís tan cansado, pajarito que venís tan cansado y que te recostás en la piedra a beber, decime, ¿no sos Polimnia? Toda la tarde estuvo mirándome desde no sé dónde, toda la tarde. Y ahora que te veo, caigo en cuenta, venís a consolarme, vos que siempre estuviste para consolar. Te figurás ahora un pájaro. Ah, pájaro esponjadito. Mansamente en la piedra y por la hierbita te acercás. Yo soy Polimnia. Y con razón que una luz de resucitados ha caído aquí mismo. Polimnia riéndote. Polimnia echándome la bendición. Corazón purísimo. Pajarito que llegas del cielo, figuración de un alma. Ya quisiera yo meterte aquí en el pecho, darte de comer, meterte aquí en el pecho y que te quedarás allí lo más del corazón. Sin mover los labios es un poemario de Alfredo Chacón, de Oscar Todman Editores, y él nos escribe estos versos. Voto, que tus palabras sean mis hilos de tejer, que sus colores no se apaguen en las cercanías difusas ni en las grandes lejanías, que no se enreden. No nos enredemos nosotros, tenemos mucho que trabajar en el tema de comunicación. Ayer, después del primer foro abierto, que hoy está Fernando Buenavada en otro foro, en el Teatro Teresa Carreño, foro abierto de entrada libre, un foro sobre comunicación, ayer nos fuimos a Miraflores acompañando a los intelectuales que estaban invitados por el presidente Maduro y por el ministro Freddy Ñañez, además de por Carmen Bohórquez, a compartir con el presidente. Él nos hizo un regalo de libros, allá están enfrente todos los libros que nos regaló el presidente Maduro a quienes estuvimos compartiendo ese encuentro, y el paquetico de libros estaba con esta tarjeta, con los atentos saludos de Nicolás Maduro Moros, y incluía también el libro de Arle Herrera, La magia de la crónica. Fernando, uno de los primeros libros que nosotros conocimos de ti, a Fernando es muy fácil leerlo porque escribe, tiene sus redes sociales, publica en diversas editoriales, ahora tiene este proyecto
director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación, Sean McBride, de la Universidad Nacional de Lanús, allá en Buenos Aires. Este libro a mí me marcó, lo tengo siempre cerca, lo releo, Filosofía de la Comunicación. Debemos reinventar con comunicación revolucionaria y a partir de sus logros máximos las obras todas dadas hace siglos. Fernando, hemos compartido tantos momentos diferentes en Venezuela, has acompañado siempre la gestión del presidente Chávez, ahora del presidente Maduro, con sinceridad, con fuerza, cuando hay que criticar, criticas, cuando hay que celebrar, celebras. Bienvenido a este nuevo escenario de la librería mediática que ahora es de una hora y estamos en vivo. Ah, bueno, yo me siento en mi casa aquí además, ¿no? Te agradezco enormemente la oportunidad de saludar a todos los amigos venezolanos de la patria grande que también me hacen sentir en casa, ¿no? Yo la verdad que me siento muy honrado de poder venir a saludar y a compartir y a insistir contigo, hombro con hombro, con la librería mediática en la urgencia, en la importancia de que tengamos un día pronto, ojalá, una televisora solo para los libros. Que lleve lecturas. Está pasando en el mundo una transición importantísima en materia de comunicación en el que los canales temáticos cobran una jerarquía que no tuvieron hasta hace poco. Y eso quiere decir, canales temáticos quiere decir canales que se especializan en un área de la cultura, del conocimiento, y abordan y exploran hasta sus últimas consecuencias todos los temas. El del libro es uno crucial. Y me parece a mí que estamos en un momento tan importante para la humanidad en el que los libros constituyen un espejo, como nunca quizá, un espejo que ha aprendido a retratar y a reflejar los problemas sociales, los problemas existenciales, los problemas anímicos, los problemas incluso históricos. Los libros hoy me parece que acuden a la historia de la humanidad como una necesidad, ¿no? como un compañero obligado. Y por eso enamora a Venezuela, porque es quizá un país cuyo liderazgo en materia de producción de libros ha producido este fenómeno magnífico, que es ver que la gente tiene en sus casas una biblioteca, ¿no? Esto es verdaderamente, he estado en lugares con mis amigos allá en el Zulia, allá en Mérida, allá donde he podido ir, en Coro, ¿no? en Ciudad Bolívar, en Caracas. He visto en la casa de amigos queridos una biblioteca. Y eso es un triunfo, ¿no? Por eso es que es muy importante para mí lo del tango, ¿no? Bueno, yo no sé, Isidoro dice que Carlos Gardel es uruguayo, pero decimos que es nuestro americano y que es rioplatense. No, ya tenemos que tumbar todo eso. Aquí el arte de vivir nos dice que somos música nosotros. El tango es universal ya, el tango es de ese lugar donde nació. El nombre en este momento más que importante es la fusión y lo que ha hecho el tango de llevar una raza al mundo entero. Antes de darte el abrazo, quiero pedirte algo. ¿Podrías cantar a capela alguna frase, algún fraseo de una de las canciones que le compusiste a Chávez? Comandante multicolor, protector del Caribe y los Andes, te paseas con tu canción en las voces de bardos y amantes. Comandante multicolor, te paseas con tu canción en las voces de bardos y amantes. Alocución guerrillera que se hizo hospital, escuela, educación y abrazo de hermano. Se fue su negra Panchita en una barquita azul. Se fue llorando, llorando, llorando por su amor. Qué triste que por el río ganara. Ahí está, de los tuyos. Eso te gustó mucho. Selva, nieve y volcán. Y al andar dejó una estela del rumor del llanto en una canción. La lune d'un million de nuits.
soleil.